¡Ey! ¿Qué onda, amigos? Empezamos más que nada por gameplay comentado de Tom Clancy's Ghost Recon. Casi se me va el nombre otra vez. Pero bueno, lo que le quería decir ahora es de que ya salió la beta de este juego. Salió creo que el viernes. Viernes de 25 o 24, no me acuerdo bien qué fecha cayó. La beta ya está aquí. Salió creo que a las 11. No sé si era después o antes, pero el punto es que salió el viernes, si no recuerdo mal. Si no, pues me lo pueden corregir acá en los comentarios, no hay ningún tipo de problema. Y esta partida yo la grabé el martes, ya que el viernes yo anduve descargando el juego todo el día. Se descargó ahí, pero porque todo el día, porque de por sí estaba jugando el GTA. Pero pues, bueno, lo subo el lunes porque era más tardar subirlo el lunes, porque ya mañana quitan la beta. Y también se me complicó mucho subir vídeos todo este fin de semana, ya que salió la beta. Aparte de que salió la beta, tuve un montón de mejoras en lo que vendría siendo GTA y así. Aumenté un montón mis cosas en el GTA, igual en el Ghost Recon. Me vicié un montón con el Ghost Recon, pero lástima que ya se va a acabar la beta. Pero bueno, yo creo que sí me lo voy a comprar. Estoy convencido de que sí me lo voy a comprar, solamente que no tengo el dinero suficiente. Creo que va a costar unos 1200 ya cuando salga la edición normal. Ya con ediciones especiales yo creo que va a costar unos 2000 o 1500, no tengo ni idea. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a proseguir personalizando a mi personaje. Ya como verán, lo que yo quiero hacer con mi personaje es ponerle el estilo Assassin's Creed. ¿Por qué? Porque pues, acabo de ver una capucha y digo, oye, hago Assassin's Creed. Y ya, pues eso. Y bueno, ya nos acabamos de unir a nuestra primera partida online. ¿Por qué online? Y no puse la campaña. Pues la campaña, en el modo historia se me hizo un poquito así. Así sin compañeros se me hizo un poquito pues, así incómodo, ¿no? Para mí es mejor así estar en un equipo y todo, ¿no? Ahí como verán es la primera misión que hago. Vamos a... mira, voy a ir rápido. Vale, chicos, eso sí, os quiero decir de que me tardé en grabar esto como 6 horas. Me salieron como unos 20 videos de así del DVR de juegos. Ya saben que yo grabo con el DVR de juegos de la Xbox One. Y por eso se ve así mis videos ya con mejor calidad. Ok. Vale, ya ayúdame. Lo que sí no me gustó es la forma de mira. O creo que mi sensibilidad, no sé por qué. Pero es que no sé, lo siento un poquito raro en la mira. Pero es normal, o sea. Primero me tengo. Pues, hostia. Vale, nueva misión disponible. Vale. El departamento de asalto. Del asalto. No alcanzo a ver a. No. Bueno, acabo de llegar al destino que me marcaba la ubicación. Bueno, más bien al destino que me marcaba el mapa. Esto es una construcción, se podría decir. Ah, sí, les voy a dar una breve descripción de lo que vendría siendo el juego. El juego se desarrolla en Bolivia, ya que el cártel de Santa Blanca, si no recuerdo. Sí, el cártel de Santa Blanca antes no era nadie, o sea, no era un cártel así que ni peligro hacía, todos lo ignoraban. Pero se convirtió con el paso de los años en el. Uno de los 10 puestos máximos de proveedor de drogas, exportación, importación de anfetas, antibióticos, todo, pastillas tóxicas, bombas nucleares, pistolas radio. Y bueno, pues ya diciendo de que me tardé 6 horas grabando esto, pues lo voy a reducir, no sé, a 5 o 10 minutos. Porque, pues, la neta, eso se me va a hacer un poquito complicado, o sea, escoger entre tantos clips va a ser un problemón. Ok, no sé si tenemos que subir a la torre, no, vale. Ahí, acá abajo pueden ver que dice Open Beta, ya, pues, ahí tienen la evidencia de que es la beta y no me la han comprado, así que no me pidan más videos esta cosa porque ya no los van a tener, o por lo menos por el momento, porque, pues, quién sabe, a lo mejor y me lo compre y lo suba o algo parecido, pero no creo, ya que no tengo mucho espacio, solamente me quedan 10 GB de almacenamiento, así que no sirve para nada. Ok, vamos a entregar una de estas entregas en helicóptero. Y pues, creo que me dan la.
la... ¿Cómo se llama esta cosa? Experiencia, puntos. No me acuerdo si eran puntos. No creo que era. No. Ni sé cómo se llama. O sea, ni sé cómo se llama. Pero bueno, yo creo que eso será todo por el video de hoy. Y pues nada más. Me acabo de unir a una nueva partida. Voy a seguir jugando. Acá abajo pueden dejarme en los comentarios si quieren que me lo compre. Pero no creo que sea posible. O sea, ustedes déjenme la opinión si les gustó. No olviden dejar su like. Y también suscribirse al canal para más contenido como este. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido y adiós.